¿La verga? Hola, pero tenemos lag, ¿no? Sí, bueno, voy a bajar esto. No, ¿Y puedes ver quién es tu espectador? ¿Quiénes son tus? Solo si comenta. Ya da la bienvenida. Igual lo guardamos, ¿no? Como video. Hola, ¿cómo están todos? No sé quién nos esté viendo. Estamos jugando. Yo soy Gadget Funk. Y me acompaña aquí el Rorro 55. Vamos a jugar. Uy, qué bonito se ve, padre. Se supone que en sí Coco adoptó al osito desde el 2. Sí, de hecho, ahora que los jugué, se me hizo bien raro porque en el 1 ya ves que sale otra morra, que está altota y titana. Y en el 2 desaparece, en el 2 ya de bola está con Coco. Y Coco es su hermana, o sea, no creo que sea la misma. ¿No? Yo creo mi favorito es el 3, porque creo que fue el primero que fue. Además es el mejor, como más fluido, que tiene mejor gameplay, sí. ¿Cómo definirías tú la magia detrás de Crash Bandicoot? ¿Qué es lo que lo hace, o sea, aparte de la nostalgia, pero es como un juego arcade? Tiene mucha personalidad y, no sé, hay pocas cosas como Crash. Pues sí, no sé, yo creo que estábamos morros, porque ahora que jugué el 3, o sea, creo que solo hay como 6 tipos de niveles diferentes. Reciclan el de Egipto, el de los árabes, el de las carreras, los... un avión. Los reciclan así, macizo. Como que el que tiene más variedad es el 1. Bueno, es que también el 1 tenía una dificultad más tremenda, ¿no? Pero no sé, su éxito no sé en qué sea, yo creo que en la simplicidad tal vez. Solo brincas y giras y ya. Es que creo que para... ¿De qué año es Crash? ¿96? Yo sí, el 1 es del 96 y el 3 es del 98. ¿En qué punto andaban los plataformas en ese entonces? Supongo que venían de... O sea, venía Banjo-Kazooie de... Que no recuerdo de qué año es, pero... Si pudiera relacionarlo a un plataformero... Digo, a mí siempre me llamó este formato de los cuartos en donde escoges como zona y vas viendo los niveles. Y eso se me hizo muy... Muy Super Mario World, ¿no? Bueno, todo Super Mario, que siempre escoges están los mundos y vas a decir, uy, qué bonita rana, ¿eh? Uy, ya se la cargó, ¿no? O sea, la historia es que según llegan antes, se les quieren anticipar para que... Es que nunca entendí la historia. No, yo no le puse atención. No, o sea, yo sí ya le puse atención. Ajá. Y según es eso, o sea, en el 2 te lo chingas. Bueno, en el 1 nada más es escapar de la isla y rescatar a la morra. En el 2 te engaña Cortex con que el mundo está en peligro y necesitas los cristales. Y en este, pues otra vez, ahora le ayuda a la máscara. Siempre me confundo, ¿quién es quién? ¿Uka Uka o Aku Aku? Ay, no tengo idea. Bueno, la máscara mala le pide. Le pide que junte los cristales. Crash, crash, crash. Why must you always muck in my mud? Oh, look! I have a mask helping me too. We will find out which one is more powerful. No, no, ahorita creo que la máscara buena les dice que los junten desde antes para poder, como para anticiparle, para ganarles. Algo así. La historia es súper sencilla. Ok, muy bien. Puede ser que sea una historia muy chaqueta, ¿no? Sí, de hecho esas cutscenes que yo no entendía de chiquito, cuando salen las caras, solo dicen así de, oh, dame los cristales, te espero aquí, ya. ¿Sí? Así, es súper irrelevante. Uy, qué bonito se ve, padrino, ¿eh? Qué bonito se ve. Sí, pues no le poníamos atención a las 15 de los diálogos. No, nos perdimos mucho. Mucho fuerte no es la historia, es el gameplay para ti. Sí, totalmente. Oye, qué bonito. Tiene
Creo que la última vez que vi Crash Bandicoot fue... Puedo matarlos con basura, ¿verdad? Es que cuando me compré mi Xperia Play, que valió, ¿verdad? Tenía, le traía el uno gratis, entonces era una gran edición. Pues lo que podía jugar, lo que nunca lo acabé. Oye, ¿poco esta barrida la tienes desde el principio? Sí, desde el 2. Desde el 2 ya la tiene. No creo que pensé que tuviera algo. Yo me sentía muy, muy fregón, así como, oh, sí, toma, maldito. Juego bonito, tuviera las rocas. Para esquivar esta cosa. ¿Vamos a hacer bonos o no? Mira, mira. Ay, está haciendo frío. Oye, está mamadito, ¿eh? Trae un buen bíceps este Bandicoot. Muy bien, muy bien. ¿En qué parte considerarías que se empieza a poner difícil el 3? Es que el 3 no es difícil, pero, por ejemplo, a mí me cuesta el de... Pues hasta los últimos, yo creo, el de la puta luciérnaga, que te tienes que ir ahí avanzando rápido. Sí, me acordaba de... Pero desde el 1 hay eso, ¿eh? En todos los juegos hay niños. Yo creo que el uno más difícil es el puente ese, ¿no? Pero ¿te acuerdas del truco de la cuerdita? Que te subes a la cuerdita. Sí. Todavía puedes aplicar el truco. Sí, eso está bien chido, respetaron el trucazo. El truco de la cuerdita, ¿no? Que ni siquiera, quién sabe si alguien más lo aplica el truco de la cuerdita. Sí, Sara se lo sabía, le dije, te voy a enseñar un truco, un poco al de la cuerdita. No, ella se lo sabía. Queda medio underground, pero mira el truco de las piedritas. Siempre me mataba, ¿no? ¿Verdad? Sí. No sé si ahorita. Uy, un pero bueno, ya es un. Sí, un gran juego, gran nivel. Ya lo pasamos. Vamos a... ¿Habrá un récord? ¿Te darán un récord? Por ejemplo, este puto... ¿Por qué me lo dieron? ¿Por romper todas las cajas? Ah, sí es cierto, sí es cierto. Supongo que el platino te pide eso. Ajá, todos. ¿Y te acuerdas que aquí había un cuarto secreto que tenía niveles bien duros? Ajá. También hay que sacarle todo eso. Uy. El pues... de las carreras con los ovnis, neta, nunca pude. Nunca, nunca. ¿Cuál? Ya puede. ¿Carrera? ¿Te acuerdas de carreristas con ganadores especiales? Ah, creo que sí. ¿Cuál es el chiste? Esas cruces que... Ok. Uf. Muévelo, tío. Uy, eso es un gran nivel, ¿eh? No me da igual, padre. Dos copas. La moto de Coco y el del agua, me cago. Oye, pero en el 1 puedes cambiar de personaje, ¿no? En todos ya puedes. Hay algunos niveles, ¿sí?, donde no puede entrar Coco, pero sí. ¿Y hay diferencia? O sea, ¿y hay diferencia? No, ¿es lo mismo? Ahorita lo usas. ¿Pero quién quiere ser Coco? No sé. Uy, este me mamaba porque hay dinosaurios. ¿Hay algún nivel que te haya que particularmente hayas dicho? Sí, miren cómo lo domina el muchacho, es un problema. ¿Qué dice? Verga, este nivel. En general todo se ve muy bonito, ¿no? Sí. Pero yo lo veía antes. Pues de hecho hace poquito... Ah, pues ayer fui a la psicóloga y estaban jugando y pensé que era el nuevo. Ya cuando me acerqué vi que no, que era... Ah, es que eran grandes tiempos. Órale, padre. No, hambre. Ah, mire, que audaz el muchacho, ¿eh? Se sube a la lava. Güeyes culeros, violadores, ¿no? Esos son los trials con los
secreto. Ajá, ahí está. ¿Cómo? O sea, tienes que agarrar la gema roja para desbloquearlo. Ajá, ahí está plataforma. Ok. Sí, yo siempre tuve esa duda. Uy. Yo siempre tuve esa duda cuando era morro. Pero era de madre. Y sí se ponen perros, ¿no? Ajá, sí, yo del 1, ¿no? Del 1 y del 2. O sea, y te dan un platino por cada juego. Latino con latino valor. ¿Y entonces ya sacaste el 1 y 2? No, no, no. Pero pues, puedes regresar, a, puedes escoger el nivel. Tienes que echarte todo. Y qué triste, ¿no? La historia de, detrás de Crash, cómo sufrimos los fans de Sony, verlo proseguirse, ¿no? Ahí en otro. Porque pues, uno cuando es morro y crece con una consola, además nosotros que no tenemos chicos de Nintendo, pues Crash era nuestro héroe, ¿no? Verlo ahí haciendo mierda. Sí, no, es que no, de hecho ayer lo vi ahí. Oye, ese dinosaurio es muy lento. Tampoco así ha sido el tiempo de lento el carro. No, hombre. Bueno, ahí va, ahí está brincando, duro, ¿eh? Ahí va. Sí, el perro. No, padre. Trae una buena zancada, es de pata corta, pero muy buena zancada. Verlo, perro, ¿no? Es como un bulldogcito. ¿Quién más? En el 1, ¿quién te persigue? En el 1 solo la pelota. En el 2 es un oso, ¿no? El 2 también. El 2 también tenía una. Oiga, padre, tenemos 9 vidas, ¿eh? Sí. Ojalá. A ver. Aparte de la mecánica de Uka Uka. Suyo Uka Uka. Esto, miren, no me gusta nada. ¿Esto qué? ¿Qué pasó? Bueno, ya la tengo. Pero la primera vez que lo jugué también está muy buena. Pero, ¿quién? Vicarious Visions, ¿qué chingados hacen? Claro, los que agarraron la traje de lado de. O sea, qué triste que la única manera de hacer un juego bien es remasterizando el contenido sí, original. Bueno, que el de Crunch, ¿te acuerdas del de Crunch? Ah, ese estaba 2-3, pero es que yo creo porque ni lo acabamos, ¿no? A mí se me trababa. Sí, a mí también se me trababa, era de Play 2. Acuérdese que ¿a qué hora tenemos que parar el stream? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto caga más? ¿Me gusta? ¿Te gusta? Desagrado, ¿eh? Es making waves, ¿no? Uh-huh. El Coco Bandicoot. No sé cómo ver cuánto llevamos. No viene ahí en el tiempo. Como nuestro logo ya se ve de. Thank you.
un buen controlador de lanchitas, se me iba. ¿Cuáles son tus pesos favoritos? Un Tiny del 2. Chido. ¿Cómo es la pelea con Tiny del 2? De las plataformas que tienen que se caen, que tienen que ser preparados. Aunque era que vi la del 1, la de Tiny del 2, porque no se me dice que muy buena, pero a mí me gustó muy buena. Que lo dispara, ¿no? Está bien fácil, ¿eh? Sí, yo creo que la facilitaron aquí. Sí, porque si no yo, o no se hicieron muy bien. Tal vez sí. Es un pecado desesperado. También el córtex del 1 está bien cabrón, ¿eh? Sí, me pasó igual. No, nadie se viene. Si está sobre el Zeppelin, que te dispara. Le tienen que revisar su cuadro. ¿Y ya? Sí, pero en general, ¿qué jefe son los más? Yo creo que el 2. Si te traba el 2, sí. ¿Qué tanta distancia? Pues por eso me cae. ¿Qué tanta distancia hubo entre cuando jugaste el 2 y luego jugaste el 1? Ah, el último que estuvo fue el 1. Oye, no fue tanto. Ni siquiera creo haber acabado el 2 cuando ya dio sobre el 3. Según yo, primero en mi vida fue el 3 porque en un demo, en un juego de cuando compramos de Play, ¿no? Venía un disco. Venía un disco que traía demos, traía el nivel de disco de Coco, el amor de Chile. Nivel lo jugué en el demo. Sí. En el demo, o no supiera que era morro, pero no entendía cuál era el propósito del demo. Sí, yo igual tenía el demo de Kek en la casa del terror y lo jugaba y lo jugaba. Ah, o sea, no sé cómo eran los juegos. Yo traía casa del terror, para. Es que sí es de la verga que de uno como morro pues quiere jugar a su cola y se pone una pinche criticada de juego de juego, ¿no? Dame padre, qué tranza, ¿eh? Como la paciencia. ¿Este cuál es un tiempo? Creo que pues para el tiro contra el pinche. Uy, que ahorita llegamos. Tenemos que llegar aunque sí, sea. Acabamos ahorita. ¿Dónde fue? ¿Qué? No, hombre. No, perdón. Bueno, es que. ¿Dónde vamos? Sí, después no sé lo que va. Pero. Yo creo que... ¿Cómo se llama el cuerpo? Dígame. Ese tiro. Es este, ¿no? Ajá. Vamos. Modo speedrun rápido. Oye, ¿es corto? Sí. Es que sí están muy cortos, ¿no? Sí, nada más son 25. Ok. ¿Y cuál fue el... ¿cómo decirlo? La reacción general de la pandilla. Tú ya lo jugaste con más gente. Sí, a todos les gustan. Crash como que todos lo conocieron, ¿no? Aunque tuvieran Nintendo. Pues fíjate que yo, o sea, tengo la verdad pocos amigos que son tan fans de como yo. Ni el Dico es tan fan. Exacto. Uka el Cortex One Tiny que Tristos. Oye, ¿tienes sus títulos? No. Leave them for Tiny or Crash get crushed. O sea, siempre te ponen un jefe, ¿no? Como para que salga a decirte que te va a dar en tu madre. Ajá.
Okay. Muy bien, ¿eh? Esa mecánica de juego para que sientas una satisfacción al darles en su madre. Qué bonito, qué bonito. Digo que cuando eres morro ni les pones atención. No, yo le ponía entrenando. Gran nivel, gran nivel. Yo creo que este es difícil, porque la puedes cagar así. También esa mecánica de cómo chingados no te dos dijo ella, ¿cómo vamos a hacer que ataque el barco? ¿Cuál es la mejor mecánica que puede existir? No, que brinca en el barco, en mis patas, no, que gira en ese movimiento. Por eso, qué mal que nunca estuvo en. All Stars Battle Royale, ¿no? No, ahí se me está culpa de Activision. Puta aquí. Pero también que iba a ser, esta activa que iba a tener que meter por el juego. Qué incomprendido. ¿Qué crees que hubiera hecho que fuera un juego más exitoso? Mira, Crash. Sí, ¿verdad? Pues no sé, es que yo creo que el de a lo mejor le faltaba un poco más de valor a la mecánica de los. Si sí, vas a agarrar todas las cartas. ¿Cómo ves las? ¿Cuántas cajitas son? Anda muy revolucionado usted, ¿eh? Se ve que ya es pro. El que es pro no espera. El diseño de esta. También te hace la cosa. Si vas un poquito más rápido. Oye, si están muy cortos estos niveles, yo me acuerdo que me tardaban años. Te digo que sí lo acabamos. Pero pues el 1 te lo echaste en 5 horas, ¿no? Ay, pero la primera vez sí nos tardó. Bueno, no sé, creo que igual. Ay, qué bonito, ¿eh? ¿Y qué más? Es, nada más estás jugando otra vez. Y el Resident con la barba. Me tenía de miedo. ¿Y ese lo compraste o te lo compraste? No, me lo prestaron. ¿Solo los juego? ¿Y bailo siempre que consigo? Sí, te aburre. Pues ya nos falta la de la morilla. Todo el mundo en general. A lo mejor es por el demo, a lo ¿no? mejor es por el demo. Es que es un gran nivel, la música. ¿Con qué era el turbo? Hold run for top speed, pero con qué. Con círculo, creo.
Igual ahorita ahí te dice. También en el de... Uy, este sí se ve bonito, por acá. Entre el Tiny, se ve siempre. Sí, ríspese. Los reales siempre me comen. El Tiny, ¿eh? Muy mamado el Tiny. Oh, ¿y qué crees que siga? ¿Crees que se avienten un Crash nuevo? ¿O que se remastericen? Estaría chido ya que me den esto, que remastericen el de Crunch. Sí, no. Team Racing. Yo quiero jugar Crash. Imagínate cuando Crash. ¿Cómo crees que les haya ido? Bien, bien. ¡Rash! ¡Coco! Es que también ya se iban a animar que te lo dieran en 1300 varos, ¿no? Pues sí, ¿no? Qué ofensa. Oye, cuando transmites, ¿no pusimos hashtags o sí? ¿Se puede? ¿Puedes traer hashtags? ¿No? ¿Sí? Esos podercillos le daban algo, ¿no? Sí, hubiera estado bueno que en el 2 los hubieran implementado. ¿En el 2 no te dan cosas? No, nada. Well done, children. By defeating Tiny, you have unlocked the gate to the next time travel. Yay.
mí me gusta más el de los árabes. ¿Hay alguna rola que se te haga así inolvidable? Esa, y la cambiaron, me caga. Ahorita te vas a dar cuenta. ¿Te acuerdas cómo empieza la de los árabes, no? Creo que sí. Tum, 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 tum. Y la cambiaron, hijos de puta. Pues le quitaron eso. O sea, sí suena igual, pero le quitaron. Uy, ya se me dio. A que le cambiaron los controles. Sí, para que no me quede. Pero para pasar el nivel. ¿Cuál es el primero? ¿No sé? Quítate la verga. Este, bueno, el segundo era un nivel difícil. El otro, el difícil, es como tres. Sí, ¿verdad? Es de Juan el Perro. ¡Noooo! Oye, ¿qué tal lo digo? ¡Ah, te lo agarraste todas las casas! H. ¿Qué procede? Dale, que te pregunta que si quieres reiniciar el nivel, ¿no? Ah, me, no, porque agarraste medio, toda... Medio cristalito. A ver, otra vez. A ver. Oye, ¿cuántos suscriptores tienen los Gaming Jackets aún? Como... 44. No mames, 44. Digo, 500, ¿verdad? Ah. No. 44. ¿Cuántos que cuántos los Gaming Jackets? ¿Estaríamos streameando? ¿Estaríamos jugando Overwatch? ¿Overwatch? ¿No se te antoja entrarle a Overwatch o Destiny a una de esas madres? Overwatch, loco. Pero si es que Overwatch tiene que lavar. ¿Alguno de tus brothers? ¿No has jugado alguna vez? No. Pero sí conozco gente que lo juega. Comentarios, y vamos a volver a subir videos. ¿Un stream? No sé. ¿Quién fue? Tiene un 10. Esta persona que compró con doble el poder. Esto es culpa del Rorro. ¿Por qué? No, es que nadie... No, no, o sea, lo subiríamos y no quiero. Es cierto. No, pues es que también ya no tenemos tiempo, ¿no? Sí, ya, el gatito ya se está bien. Sí, ya se tiene que Ah, no te contaba la feliz historia de que tal ya tengo casa. ¿Qué? ¿No viste en Norte? Sí, sí vi, pero... Me voy a mudar ahí por... ¿Cómo es tu WhatsApp? Suena lejos, pero está muy cerca de Kenia. Uno de mis... Creo que uno de mis compañeros... Creo que uno de mis compañeritos de... Del trabajo... ¿Qué? ¿Me regresan? ¿No puedo regresar? No, sí, está. ¿Por qué? ¿Neta no tienes nada de compu? ¿Por qué? ¿Qué necesito? Para cambiar el nombre. Este compu. No, padre. Es que no puedo dar encuentro como aquí con la app de YouTube. Ya ves que tenía la Mac. ¿Y tu app? ¿Ya valió? Ahí está, pero yo ves que es una basura y creo que... Bueno, ahorita déjame ver si... No tengo una galita. Sí, sí, si no agarras ese turbo del final. Sí, hay que agarrar todo, si no te gasta. También sabes que ya se pasó un nuevo slide, no, ya pues el tips in time, pero se quedó el tips in time, no me acuerdo que regresa a Donkey o algo así, regresa porque no topas a todos los descendientes de la familia Bandit. Te lo chico. Y también se queda con el chico. ¡No! No mames. Esto es cerdo, pero. Cabrón, no sé qué pedo. Te digo que recuerdo que cada cabrón. Es que es el hecho de que.
tienes que llegar en primer lugar, ¿no? O sea, el nivel es tan así fácil, ¿no? Te puedes caer en la verdad. Tienes que ganar los otros. Entonces te vas a ir a casa, vas a cambiar de casa. Sí, ya lo tienes que aguantar aquí. Ok, pero hasta allá. ¿Pero la van a comprar? ¿O sea, no, a casa, o... no, o sea... ya no van a estar con los abuelos. No, no. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Sabes sin achaque? ¿Cómo que sin achaque? Ah, sí. Este puto me aventó. Estoy echando de salvar la carga. También creo que esos dos rampas como que te dan el otro. Sí. No, 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 no. Pero agarrar ese de dos. No, 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 no. O sea, sí te acomodan, pero agarrar dos seguidas como que parece el... parece el volumen. Ya, es un momento. ¿Y entonces la casa está chingona? Sí. O sea, todo el plan de la casa es para que un día no te tengas que ir hasta allá. Ajá, pues mi papá ya ves que se mama. ¿Sí te dijo tu papá que me lo encontré? Sí, en el World Trade Center, ¿no? Sí, la banda, tu padre. La banda. Porque no lo reconoció. Ahí me comentó. Hola a todos, hola, no sé quién es. Wow, me alegra. Es nuestra amiga Ana María, hola, ¿cómo estás? Aquí echando el crash. Todavía no he visto tu video, vi que subiste uno. Me apareció la notificación, pero estaba en el trabajo, pero lo va a ver próximamente para ver tu run. Coméntanos si nos escuchas. No sé, ¿qué tal que no nos estén escuchando? No, pero es que tenemos el retraso, ¿no? ¡Mental! No, tenemos el lag de la... ahora sí el arma. Maldito. ¿Se quiere rifar esto? Ahí está, si no se escucha. ¿Se quiere rifar esto? Si no se escucha aquí, sí. A ver. A ver, vas. Mientras yo veo qué dice Ana. Ah, qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso está Eden y Ana de... de colores. A ver, déjame ver si... Mario Kart. Ah, sí. Vamos con la vida, no. Me van a dar una mano. Espera. No puedo ni comer de cuestión. A ver,
que cómo vemos este Crash, pues se ve muy bonito, ¿no? Está muy guapo. Yo no he jugado el 1. Ah, perdón, es que estaba el micrófono lejos. No he jugado el 1 porque apenas hoy lo jugué, que vino el Rorro, me hizo el favor. Me hice el favor de venir. Y y pues apenas estamos jugando, pero como vino fresco de jugar el 1 y a mí me mama el 3, pues estamos jugando el 3, ¿no? La verdad no creí que fuéramos a tener problemas con el Hawk Ride. Sí, ¿qué pedo hice el primero? ¿Cómo se llama el del 1? Igual. ¿Hawk Ride? Sí, con razón. Tengo que tienes que apretar el R2 al momento en que... No, antes, poquito antes de verde. Y aparte son 3 minutos, ¿no? Sí, se ve más fácil. Sí, sí, cuando dejas de... Es que chocar, ¿no? La graba. Mira, es que siento que sí te dan un boost, pero hay unos terrenos con todo. Yo creo ahí es mejor cortarle por atrás de la patrulla, ¿no? Y darle la ventana. Ahí está, ya lo hace. Nada, padre, nada. Se me quiso arrollar. A ver, pásate para acá, padre. Computoria. Oye, Ana, entonces el 3 es tu favorito. Uy, a mí me encanta el 3, ¿eh? Qué bueno. ¿Cuándo vamos a echar la reta del Mortal Kombat, eh? Que ya estoy súper oxidado, pero... Ah, pues te va a tiro. Ok, vamos a echarnos. ¿Cuál te gusta de ti de aquí? Para que no la agarres. ¿Cómo? ¿Que le bajemos la música a la tele o al gameplay o qué? Ni sé cómo bajar la música. El volumen. A lo mejor sí se refiere a eso. Kiwis. No, míralo. ¿Cuál quieres jugar tú? ¿Cuál te gusta? Uy, me ha hecho un padre. No me acordaba que había otro nivel de esta morra aquí, ¿eh? ¿Coco? Sí, acuérdate, tienes que tenerle paciencia a mi compu, ¿eh? Porque... Sí, ya la vi. Sí, de la verga. Es que ya tanto porno, padre. También ¿verdad? Sí. Se cayó a la verga. ¿Qué pasaba si se te acaban las vidas y no salvaste? ¿Qué pasa? Game over y vuelves a con 4 vidas. Pero no tienes que hacer todo. Qué chapa. Voy a arrollar conmigo. No. Oh, bien, ¿qué son los glitches? ¿Cómo se llama el tigrito? Pura. Uy, el loquito. ¿Cuál? Uy, pero... Así, ¿qué de pedo? No, dice... No, el porro es comercial. ¿Cómo lo va a borrar? De hecho, tengo unos videos que... Ya, se te siente. ¿Qué confiamos? ¿Videos personales? Los gadgets. Mis mixtapes. ¿Qué pedo? Un pinche... La gadget sextape. Sí,
hiciéramos un video de los Game Jam, ¿qué sería? ¿Cuál sería nuestro siguiente? Y ya acabé la universidad, yo tengo skills nada más. Por eso me metí, le toqué la colita y me mató. Sería que me metí a estudiar lo que estudio por Game Jam. Sí, pues, literalmente. No, ya no salí bien. Es muy aburrido casi todo este leer. Turbo. O sea, ¿crees que? ¿Crees que fue definitivo? Sí, pues aquí la agarré la mala. Falsa. Te toca a ti. ¿Le sigo? Una mujer. Le habla, ¿no? Ya no vale mucho. ¡Ojale! Bueno, ya. Estoy jugando. Yo te invito para no lo tenía, eso vino el rato. Anda por aquí, anda por aquí. ¿Qué? ¿Qué me vende? Ah, pues vienen los tres juegos remasterizados. No, es para el 4. Pero viene el disco y ya para el 3. Se ve bien bonito. Pero le digo algo más. Que no me acordaba que estaba en el 4. No, es que sí, es cuando eres morro, como que no se te pagan tan rápido, como que te cuesta más trabajo, no sé. Pero sí, ¿te acuerdas del de cuando te subes al cine? ¿Corrimos por la feria de Chile? ¿Sí? No es cierto. ¿Sí? Uy, sí. me traba ese nivel, de hecho ahorita estábamos jugando ese, pero me morí muchas veces, ya lo pasó el robo. Es un campeón. Muy que, muy clavados. No, pero lo estoy pasando bien. Es que también va la nostalgia. Es un gran juego. Son un gran juego. ¿Y tú qué onda? ¿Qué haces? ¿Por? ¿Sí? Hola, hola, ¿qué tal? Yo aquí Bandicoot. ¿A qué hora te vas a dormir? Bienvenido. No, espera, me cae tu paliente móvil. Dame. Bueno, te marco en un rato. Bueno, dale. No te vayas a dar. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quién nos está viendo padre? ¿Qué? Mi mami, saludos. La Anita que está en la familia. Hola, ¿qué pasó, Ana? Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo. La música del juego. Bajar el volumen. Oye, Ana, ¿y a cuántos? ¿A cuántos? Cuando streameas, ¿cuál es tu nivel de viewer? Uy, mira el chango con jarrones. ¿Cuál es tu nivel de viewers, eh? Porque de hecho nuestro plan original era hacer un video como los viejos tiempos, pero pues el Roro me dijo nada, que ya lo de hoy es streamear, man, y pues iluso yo, y ya es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero tenemos dos viewers, tres creo. Pero ¿a cuántos aspiras tú? Cuéntamelo todo. Puta la cara. Mira el alacrán, padre. Cuidado con el alacrán. Ese también es un gran nivel, eh. Me encanta, ¿qué es
sí es muy bueno. Es que ese, esa mecánica de que escalar. Si no te cuelgan, no te cuentan la caja, si. No, si tuvieras que escoger un cuarto, o sea, de los, de estos mundos, de estos portales, escoge cuál te gusta, cuál sería tu favorito. Creo que el 3 es como de China. Son los mejores que vamos a hacer. El de corte que me gusta un buen por. Es el último, ¿no? Ok. Puta, no sé, es que ya me acuerdo. O sea, el uno lo tengo muy fresco porque pues es el primero. Qué aventado el muchacho. Estos putos castros. Es que es eso, la variedad de enemigos está muy cagada, ¿no? O sea, te toca de todo, el chango jarro. Y hasta el final sigue habiendo enemigos distintos. ¿Cuál era el, este güey en... Pero como en sí como que... Ah, míralo, padre. Te das cuenta que a todos los matas igual, ¿no? Sí. O sea, sí son, sí hay variedad, pero... Los matas así con un... Oh, ya nomás tenemos uno. ¿Qué pasa? 16 comentarios. De 9 a 30 máximo, pero fijos 10. Eso. Ay, gracias. Eres una persona muy cool. Por cierto, ¿cuándo va a haber un crossover especial de Ethan Crow? ¿Sí es Ethan Crow, compadre? Ethan Crow y... Y le pedí ya que sería bueno, ¿eh? Puta, me gusta Toon Time. Yo tengo que echar Toon Time. G'day, mate. Dingledile's the name. Oye, Dingledile es inglés. Duca and Cortex gave me orders to bring the crystal to them during the Ice Ages. Perro, puerco. So give me the goods and shove off, or I'll roast you. Ah, pues va. Dice Ana Rorro que cuando nos rifamos. ¿Qué? Que le digo que hay que hacer un crossover. ¿Con ella? Sí. Pero es que ha de ser un pedo de logística, ¿no? Porque Ana vive... Sí, en tú vives muy lejos, ¿no? ¿Dónde vivía? Órale, pinche serpiente. A ver... Hasta el efecto de... De romper cajas está muy chido. ¡No! Uy, los zapatitos. Vámonos. No, hombre, por satélite, pues... Está bien lejos. Yo creo si... Uy, un coco. Y este... Yo creo si lo organizamos sale, ¿no? Pero pues esperemos que sí se cumpla, ¿no? Yo no sé qué jugaríamos. Echen de peleas, ¿sí? Ah, ahora que salga el Dragon Ball FighterZ, Anita, nos echamos unos... ¿Cómo ves, Anita? Voy a ver, super mojado. Ah, lo podemos hacer en la play. No, pero también estaría bueno, si yo no funciono si nos damos un tiro este. ¿Cómo se dice? En línea, yo tengo que ver a mi oponente para reírme de ellos.
Estúpido. ¿Ya lo cambiaste? Okay. ¿Qué dice Ana? Dragon Ball Fighters. Oye Ana, ¿a quién va a ser tu trío de Dragon Ball Fighters? Por ejemplo, si me barro aquí, me cae la TNT encima. ¡Ah! Que llegues hasta allá, David. Ok. Anda muy curtido, ¿Quién? Sí, hay una red. Y por ejemplo, las TNT cuentan para los trabajar. Va a ser Black, si está, Black Goku, Black y Vegeta. ¿Qué roto tu trío, eh? Pues ya no vas a agarrar a Broly y a Baby. ¡Chinga tu madre! No, mira, como lo está haciendo Arc System, si es Arc System, va a meter así... O sea, si mete a Vegeta, Vegeta es así como la mamá. Van a meter como personajes de escándalo. Porque sí viste que Goku empieza en tres bolas como de nunca. O sea, no empieza en su estado, ¿verdad? Supongo que vimos que se hacía así del mal, supongo que no tengo sus poderes, pero no. ¿Tú eres Vegeto? Fíjate, Vegeto. Pero según yo las declaraciones de los desarrolladores fueron que se van a dejar los manes del canon y de todo. Se pueden hacer aquí los papeles y lo van a hacer. O sea, es como un fighter, un Dream Fighter de Dragon Ball, que todo está. Entonces, pues, hola, llegó alguien. ¿No? ¿Qué dejas, perro? Qué viejo, ¿no? ¿Qué? No, pero es que la están guardando. No lo puedo creer. ¿Y ya se fue el Bandicoot? Sí. ¿Qué es la lista? Huevo. Oye, ¿no se te antojó el chino, verdad? No. El Carlos lo entiende. Dice Anita que en el Xenoverse sí están rotos. ¿De verdad? Pues tiene los juegos Dragon Ball de fase 4 de Fury. Además es... tienen más barra de... Yo creo que por eso no va a importar aquí en la sala. El sitio básico es...
me dan el cristal y me tengo que regresar. Que ni sé si me... si yo veo todas las cajas. Creo que aquí hay ni más. ¿Cuánto tiempo llevamos, eh? Ya son las 9. Como una hora, ¿no? Ok. No, pero empezamos al... a las... No, yo llegué como a las 7:40. Bueno, a las 9 y media para que no haya fallo, ¿no? Libertad. Dewey. Ah, no. Jeewis, ¿quién chingas le pone Jeewis? Ahorita que salió este Dingo Dale, estaba viendo que es británico el cabrón. Es que sabes qué creo, ahorita con los que estaba jugando, estaba en español de España. Wey, no mames, los videos de aquí. ¿Qué tal que me mandaron a decir? Mmm, estaban muy trabados los campos, ¿no? Ay, mira el truco adelante. Thank you.
Trick y ya no dije. ¿Qué te dijo la Sara? ¿Algo con? ¿Y si ya va a ir a Japón? ¿Estás triste? ¿Cuánto tiempo será? Te vas a gastar muy padre. ¿De qué se queda el 2? O sea, en la continuidad, ¿cuál sigue? Después de, antes del 3, ¿qué fue lo que, cuál fue la continuidad? Antes del 3 ya lo hice. O sea, que te duermes. Volver a armar y usan así como pueden viajar en el tiempo, agarran a Sebnas de diferentes tiempos y quieren usar a Sora para que sea, ¿cómo se dice Bessel en español? Como contenedor, un contenedor de que su cuerpo sea de la Organization 13. Okay. Y pues lo, sí se lo chingan y Riku lo salva. Ah, de hecho el examen se lo desvían a Sora, o sea, nunca está haciendo el examen en realidad, el juego es real. ¿En qué consiste el examen? Pues es por mundos dormidos. Right. Así como el uno. There you've gone and done it. Them crystals are mine. Bueno, está fácil. Okay. Además está más amable porque me acuerdo que antes cuando lanzaba las bolas había bien poquito espacio. Break out the butter. Un bingo y un poco de...
O sea, fue como cuando me di cuenta que el profesor Girafales era Girafales con Girafales. Esto ahorita me acabo de dar. Pues de tu cola de cocodrilo. Esa me veo de cuenta. Entonces, a ver, entonces, luego qué pasa con, o sea, ya es la prueba, Riku es malo, bueno, Riku ya es chingón, pasó la prueba, y qué pasa con Sora, qué va a pasar con él. Ah, pues acaba en que se va, así como todo emputado, bueno, no emputado, pero nadie, no lo. O sea, termina en que se va. Se va como entrenar. Y ya, y en el, en, al final del, acaba de salir de agua el 0.8. ¿Ya lo jugaste? Sí. ¿Y cómo está? Y al final sale que ya vuelve. Que le preguntan que dónde. Sí, 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 sí. Supongo que ya lo sí, quién sabe qué hizo. Ay, de hecho, ahí te dicen que... Que como está pan, no sé qué, tiene que ir a visitar a un héroe que ya lo ha perdido todo y se lo recupera. Yo tengo Diamond. Uy, ya me dejan el Diamond. Te voy a hacer las carreras. Mira, aquí son 5 nada más, ¿verdad? Well, haven't we gotten far for a pair of fuzzy marsupials? ¿Entonces va a haber a Hércules? I am Dr. Nefarious Troupe, master of time and the creator of the very time twister machine you see before you. Uka Uka and Dr. Cortex have sent me to end this little shroud, so you won't be leaving my area with the crystals. I swear it. Que ya casi lo acabamos, señorita. Muy bien, muy bien. Ya vamos a la mitad. Faltan otros dos, ¿no? Pues sí, sí te lo chingas. ¿Y a poco el uno te tardas más? Uy, este nivel de noche sale huevo, ¿eh? ¿Y todavía hay otro? Que se ha de poner bien perro, ¿no? Bueno, que así estamos con el primero, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Qué quieren? Estoy jugando crack. No me estoy chingando. El otro día llegué a la conclusión de que... Creo que yo como muy rápido, ¿no? Bueno, creo que ya sabía. Sí, pues nunca te puedo ganar. No, pero... ¿Por qué como? El porqué de por qué como tan rápido. Porque cuando era morro siempre estaba jugando y era ven a comer. Entonces comía en chinga para regresar a jugar. Entonces esto compone la verdad. Me acuerdo una vez con Jack and Daxter que me lo eché así en 3 días a la verdad. Ajá. Que ya tenemos cantidad de la última isla de lujo. ¿Isla cuántos niveles son? En el mundo. ¿Y como cuántas islas son? ¿Como de a 12? No, de a 8. Han de ser como... Vale. Y entre el 3 y el 2, ¿cuál es más difícil? No sé, el 3 es el más fácil. Es que este está más cabrón. Aquí ya tenemos más pinche... ¿No? Sí. Dice... En el 2 me acuerdo que estaban cabrones los... Oye, el logo de los Gaming Jackets está bien verga. ¿Sí? Sí. O sea, ¿puedo poner un emoji? Sí. Pero no me salen tus emojis. Apretado.
A ver. Ah, oh, mira cómo sentimos tu carita. ¿Y por qué sale una? Ah, mira, ahí está nuestro comentario, weón. Oye, qué moderno. Ya voy a ser un streamer profesional. ¿Pero qué tipo de streamer es el que jala? Pero obviamente no nos fuera. Sí, pues sí, yo creo que era muy caro. Pero pues no voy a jugar. Yo creo sería, debería ser un... Es un juego que domines, ¿no? Como pues Maximilian, que también se pone a streamear todos los juegos de pelea, pero... ¿Y tú le vas a entrar al Dragon Ball FighterZ? Sí, tú le entraste a Blaze Blue, ¿eh? Como si está complicado, no me salía nunca nada. Pero no sé, no sé más de lo que está. Y supongo que es bastante malo. Que... son diferentes. Pero... pues es que depende, ¿no? Porque también Blaze Blue es... tiene un diseño muy atractivo. ¿Cuál dirías que fue gris por lo que le traste a Blitz? ¿Por el platino? ¿Es acaso el platino? Del uno sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El del uno está... ah, lo difícil era que... ¿tú te vas a querer, padre? Que sí. Ganar ciertas partidas, pero... ¡oye, oye, oye! ¡Ah, no! Agarra el turbo, agarra el turbo. ¡Eso! ¡Padre! Bravo, bravo. Oye, ya vamos por las 9:13, ¿eh? Ahorita... sí, a las 9:30 lo cortamos rápido. Ok. Y empezamos otra en cortinita. Uy, creo que... ¿con qué? Pidieron traer mi hermana y traer mi cara. Y se sube el otro. A la vez. Ajá, sí, sí, ya se queda ahí guardadito. Porque lo vean cuando quieran. Y se queda guardado en el nivel. Uh-huh. Ajá. Yo quiero la misma. Ahí es donde sale el dinosaurito. Sí, dinosaurito. No mames. Pero estos niveles ya están más largos, ¿no? O sea, como que... y es, pues sí, ya no son como los del principio. Oye, no se está chingado que cuando estamos justo pez. Esos peces son como bandicoots, ¿no? Sí, como bandicoots prehistóricos. Ah, están igual. No, como si ya son pegadas. ¡Ah, puto! Ya me van a mandar en el chat de seguir haciendo videos con cortito, ¿vale? Carita feliz. Ya no estaría en servicio. Pero pídele al Rorro. Sí, a ver, que yo voy a hacer ahí en medio con una persona ahorita. Va. Solo en tu carta, ¿no? Ah, tío, qué bonito. Y
es como de lo, o sea, yo creo que es como de lo que más me acuerdo de este juego de... Oye, ¿no tengo ataque? No, sí, no, es que te pone muy bien, ¿no? Yo no lo tengo. ¿Cómo? ¿No es que me planta? No, es racha, ¿no? Oye, ¿y el nuevo racha está bueno? Es el uno. Más que... Bueno, a ver, si hiciéramos un video, pues yo nunca he hecho. ¿Sabes qué? Yo creo que... Bueno, no viejo, pero... Yo creo que ahorita ya podemos jugar algo de Play 2, pero con conocimiento de años de experiencia. Estaría chido streamear cosas viejas, así echándonos un Silent Hill, echándonos tú que te, el Parasite, le llamamos el Hook. Creo que no, si nunca pudo acabar el 2. No, me acuerdo que una vez vine a tu casa y dijiste, espérate que me habías sacado el Parasite y lo vi presentado hasta el final. Me acuerdo mucho. Pero sí, de hecho ahorita quiero bajar varios. ¿Viste Akira? ¿La conoces? No, ¿qué es? Es una película como de culto de animación. Es tan lindo. Un güey en una moto roja. Ajá. Acuérdate de que tienes onda expansiva. No, no, no lo haces. No. Es un güey en una moto roja. Está en Netflix. Con los temas de militares. Oye, ¿cómo vamos de tiempo, eh? No sé, ¿crees? 9:20. Dos niveles más y lo suspendemos para que se guarde y le seguimos. Ok, ok. Ya nadie nos está viendo acá, ya les cagamos. Bueno, pero se guarda, ¿no? Va a quedar en el recuerdo. Sí, porque esa era mi preocupación principal. Que si nadie nos veía, pues ya... A la verga. Te falta Deep Trouble, High Town. Y... Double. ¿Me gustan? A lo mejor el de agua. Lo rico es que no sigue el de agua. No me gusta. So, you pesky little rats. No, sí, ahorita para el segundo videito. Ah, no.
¿No les han dicho? ¿Dónde está el jefe, no? No, Crash es un personaje tan... ¿Lo puedes amar de una manera tan fácil? ¿Qué dice? En sí creo que no tengo que pensar, ¿no? Crash. O sea, pues los añadidos que fueron el... Ah, mírenlo, ¿eh? Mírenlo. No, pues no. Así te cuentan la caja, ¿no? Pues ¿qué le añadieron a este? Nada más los trials. Entonces ya que se ve como más chonchito. Ajá. Ella se ve igual a la otra. ¿En cuál se veía más chonchito? Es que era cuando apenas empezaba a ser un hombre de policía. Uy, ahí es que aventamos. Camino de la muerte, tío. ¿Y cómo los desbloquea? No muriendo. Ah, o sea, en todo el nivel. Ajá, si llegas a esta parte te morís, porque si te morís está bloqueada. Y se pone bien perro. Y también tienes. Tienes que hacer cajas también, tienes que. No, es para una cajas. Bueno, pero están buenos esos, ¿eh? Porque yo me acuerdo que. Y si te mueres. Solo tienes un chance, ¿no? O sea, puedes intentarlo otra vez. ¿O de qué bello juego se refiere? ¿Será de Dragon Ball Fire? Sí, padre, la padre. Ante todo. Ah, que no está morada. Nos vamos como tanto. ¿Y ya? ¿Lo acabas? A ver, ¿no? Yo creo que eso para los time trials ha de servir. Porque acortas el nivel un chingo. Toma bloqueo, sí, pero. ¿Y crees que me pongan perros los time trials? En el 1 sí me están costando, yo lo estoy empezando. Uy, es que el 1 está bien perro. Los que me imagino que van a estar cabrones son los de un castillo. ¿Te acuerdas del desliz? Tiene, pero que tiene como plataforma. Ah, ese está el de Sunset Vista. ¿Así se llama? No, hay otro. ¿Cuál es el que tú dices se llama Slippery? ¿Cuál es el de Sunset Vista? ¿Cómo se llama? Ah, ya sé cuál. Que salen iguales que brincan. Que le pegas a... O sea, que hay unas maderas que están como así y las pegas para que se pongan como... Ah, no. Este también estuvo cabrón. Uy, ese está cabrón, sí. Sí, me tardé como una hora en lograr el tiempo. Es que, ¿por qué? Porque Crash no tiene tanta movilidad. Es como, tiene un buen, así como en Smash y Landing Lag. Tiene como, así tantito, no puedes brincar tan rápido. La barrida es un parote aquí también, eso. O sea, ahí es lo que es muy tal. Luego tienes que estar muy a la orilla para llegar al otro lado y ahí sí, aquí sí te sientes inseguro. Ahí de vengo y a la barrera me siento inseguro. Barrida de México. Por eso en el 1 estuvo bien que respetaban el gameplay. Si me ponían la barrida en el 1 a Crash iba a ser vivo. Como no está hecho para barrida. Sí, estuvo bien. Activision de vez en cuando. Pues sí, digo que el único mérito que tiene. Pero es que Vicarious Visions, bueno, es que quién sabe cómo esté ahí el outsourcing.
sí, Vicarious Visions es una rama de... Sí, de Activision. Activision también tiene, por ejemplo, a Infinity. Y a Black Ops. Es Call of Duty. Hay otra... Hay una que es, Infinity. No, no, no. Es Sledgehammer. ¿Qué más está haciendo ahorita Activision? Me están diciendo ahorita que las 4 horas y media que grabamos hace rato en YouTube, entonces yo creo que lo tenemos que cortar. Vamos a abrir uno. Ok. ¿Ah, sí? ¿Quién se está comentando al respecto? Dijeron que es que lo veíamos y se había cortado en 2 horas. Dato duro, todo. Y dice que ya están las 4 horas de ahí sin pedos. Pues es que es. Ajá. Te dan ahí como guardado, pero pinches servidores de YouTube choncho, ¿no? Para... Toda la capacidad que... Creo que también es Google, ¿no? YouTube es de Google. No, sí, pero, o sea, streamear no creo que sea la gran mamada, pero guardarlo aparte, almacenarlo... Al final del nivel hay una cajita activadora y tienes que backtrackear. Pero no te lo recomiendo. Si está difícil, a ver. ¿Esto en el 1 se escuchó en 5 horas? Sí. Estaban bien fríos. Sí lo habían jugado, pero el 1 está cabrón. Tiempo sin jugar. A ver. ¿Y también lo subiste a Gaming Jacket? No, en su canal de ellos. Guamata en TV. ¿Conoces al Cojo Feliz? ¿Lo conocen? ¿Y dónde se me pierde? Ay, el globo me hizo el globo. Sí, entonces ya no hay que cortarle, ahí están las 4 horas. Y no nos vamos a las 3. Aquí está. Dato duro. Dato duro, padre. ¿Tú no ves a Barker? No, que te digo. Es como si los gaming ya se fueran. Se ve bien rico, ¿no? Se ve servidas, vale, pito. Y es que, gráficamente se ve igual, ¿no? Ajá, lo homogeneizaron, sí, los tres. Sí, está de huevos. Porque sí había saltos gráficos entre cada uno. Puede ser un juego, todo un juego, ¿no? Así los tres con sus dedos. ¿Y se rifó? No creo que estén tan raros, pero la gráfica tan chonca es trae. Sí. El primero, ¿no? Ah, en el último. ¿Cómo qué época es eso? Como medieval, ¿no? Medieval. Yo creo que el que menos se ha acabado es el 2. Creo que solo lo acabé una vez. No te acuerdas que una vez fuiste a mi casa y dijimos lo vamos a acabar en un día y nos tardamos un montón. No, ¿sí? Llegamos hasta el último piso. Es que no me acuerdo. Ya te tenías que ir. Creo que sí, ¿verdad? Vas a ver que en la siguiente, cuando vuelvas a poder, lo acabamos ahí. Y no lo acabas. 3 horitas. De forma asquerosa. Y los nuevos güeyes son con mis padres, ¿eh? Yo
Sí. Pues es el 3. Pero el remaster. Se ve bonito, ¿no? Sí. En la página del chat. ¿Cuántos vas a hacer o qué? Sí, la nueva vuelta. Ajá. No sé si ya se actualizó en el despacho, pero mándame la vuelta. Ya ves que lo dejan en el blog. Bienvenidos a su canal de confianza, el mejor. Ah, es el Delix, hola Delix, aquí andamos. A huevo el Delix, qué tranza Delix. Andas muy Delix, ¿eh? Todo con todo. ¿En dónde están? Pero tenemos 5, no puedo hacer 5 No, yo la tengo. Ah, sí. Las muertes de bonos no sean. Deberían de contar, ¿no? Oye, Delix, entonces, bueno, si es que sigues ahí, ¿solito se pusieron las 4 horas o tuvieron que moverle algo? Bueno, yo soy nuevo. ¿Tú ya habías streameado algo? Bueno, aparte de... El otro día, el güey de Barba. Ajá. Porro, padre. ¿Qué? ¿Yo me explico? Mal güey, a ver. Ahí tengo el video de... ¿No te ha dado miedo? Pues es que no es cheap, o sea, no es como Outlast, que... Es que la juegas con la Bárbara y con Luz. No, no juego de noche. Es que no hay, lo que nos queda no es... Pura atención. No sé si te va a pasar algo, pero es raro. De hecho, los dos son muy... ¿Ya estás con su lugar? Que no, lo están regalando en la... Bueno, digo que a mí me salió gratis, ¿no? Estaría enojado si lo hubiera comprado. Pero ahí sí, dice, me va a encantar, efectivamente. Sí, también me encantó. Por ejemplo, el único... nunca fue un juego con ustedes. ¿Cómo cuál, el 1? Son un clásico, ¿no? Sí, hay... Aparte, el otro día que estábamos hablando de eso en el Discord, estaba haciendo memoria. Jugamos tú y yo, que acabamos el 1, ¿lo acabamos juntos? No. Sí, yo acabamos el 4. Y el 3, ¿no? El 3 también dice... No sé dónde está esa guía. Y era una gran guía. La cantó de esa guía. Sí. Sí, ¿verdad? Es que la dejé quitar mi guía. Pero... ¿Tú compraste la guía? Ajá, estábamos con mi mamá y la guía. No sé dónde está. Voy a ver. No sé, ahorita voy a ver. Ojalá que sí. Estaba muy bonita. Era una guía muy, muy completa. Y ya se continuó con el tiempo. Quiero jugarlo otra vez, pero creo que no está en la... El 2 también lo quiero jugar. Todo lo quiero. Aparte trae unos pollos. ¿Eh?
contestó tu brother. No, ya se fue el Derek, solo llegó a comentar. ¿Qué hay que hacer? Llegas, comentas, güey. ¿Cuál vas a streamear con esos brothers? Pues vamos en orden. La de otra semana, el 2, también si puedes, pues nos echamos el 2 igual. Estaría, ¿eh? Estaría haciendo la hecha. ¿Cómo vamos? ¿Ya pasamos por esto? Ya vas contento. ¿Entropía? Ajá, ¿cómo entropía? No me acordaba, ¿eh? De aquí viene el origen de la entropía. You little vermin are way too stupid to understand what you're getting yourselves into. This time you've done. Los personajes tienen un buen diseño, ¿no? O sea, están bien fáciles, pero sí son muy memorables. Es que yo creo que lo cagado de Crash es como la personalidad que tiene, ¿no? O sea, el lore. Now you're on my time, you little skunk. Give me the crystals. ¿Esto qué tenía que hacer? Luego, cuando se canse, tiene que dejar de hacer con las plataformas. ¿Cuál es el? ¿Qué jefe sigue? ¿Engie? Con poco en su nave 60 grados. Está bien Ricardo. Despacio. Me tienes que jugar con ya sí, vale, ya sí estaba levantando. ¿Y lo usas en algún momento? ¿O sea, tiene un uso práctico? Sí, mira, te enseño. Te vuelves un helicóptero. ¡No, hombre! ¿Pero eso se podía en los pasados? Sí. Aquí lo facilitaron, pero sí se podía. O sea, si brincas y lo usas. Ajá. Ah, qué tremendo. Qué tremendo, la tecnología. Oh, sublime. Sublime. Acuérdate que hay una de Crash y una de Crash. Ah, sí es cierto. Tom Waiter. Ya sabes que me gusta Tom Waiter. Ay, su madre. Y entonces está grabando este también. Tal dos horas. Sí, ya déjalo. Creo que a las 9:30 máximo. Me habló el Chávez. ¿Y los de Cortex de qué son? O
¿Pero no es el de futuro también? Uno. Hay uno de futuro, uno de futuro. Sí, sí, yo también decidí ahora este cara. Uy, ese se tiene que cargar. Ay, ¿sabes cuál es? Esta va a tener un poco. Ya sacó la dieta. ¿Por? No. Pero en este no hay nivel de dieta, ¿no? ¿Sí? No sé por qué lo quitaron. A lo mejor porque está muy torpe el control, pero... Es un gran nivel, ¿eh? Aparte, Mati, o sea, como el otro día estaba diciendo un video de parque y van a hacer un parque. Que Mati lo tiene ya cambiado porque era un juego que si fuera de eso. Que yo es que este era el universo. Por ejemplo, ahorita que estoy haciendo soccer, yo no estoy muy feo. No, fuera con el soccer. No, pero eso es el soccer. ¿Está bien? Sí. Ah, sí, como se parece un tenga. Pero están callados, yo pensaba que este es un cargo de... Ni pegamos o... Pero... O sea, yo creo que también es infinito, no es infinito, ¿no? Ya ves que fue el PlayStation Experience, ese de madre. Sí, ya vi que se están guardando todo para eso. Y ahí estuvo pues el Xbox. Todo lo señor. Y es que no mostrar nada nuevo, eso fue lo malo. Pero para el PlayStation. Sí, además las otras compañías se enseñaron. Bueno, de Bethesda sí se me antojó el Metro. Tú jugaste los demás, ¿no? Son dos, ¿no? Ahí está bueno, los 1048. Aparte de lo chido que te ponen el diagrama, ¿no? No sé lo importante. ¿Y a poco era más? Yo... Sí, yo nunca lo sé, ¿eh? Hoy yo estoy aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Porque pues también los bonos casi no los hacían, ¿no? O sea, sí te parabas, pero como que no le ponías tanto empeño en hacerlo. Pero... O sea, ya se lo parabas. También siento que aquí no usan tanto el scrolling. Como que deberían hacer más uso de él. Dos no son. Esa es la novedad de la cosa. Yo quiero jugar con él. Y lo vi ahí en la friki. Oye, ¿tú has comido ramen en la friki? Sí. ¿Cuál es el bueno? Una vez. ¿Sí? Es que quiero ir. Una semana. Pero es porque hay secreto, ¿a poco ya? Sí, hay secreto. Secret. ¿Y qué te dijo la Sara? ¿Por qué no nos está viendo el tiempo? ¿Por qué está haciendo el tiempo? Pero preparándome. ¿Sabes lo que no lo hice? No lo pasó. A ver, solo hemos pasado de aquí. ¿Y qué perrito tan amable? Sí, Lila. ¿Cómo? Oye, tu gatito. Ah, pues como
conservas el ahí, lo voy a adoptar un año. ¿Ya tuvieron chance? Sí. Pero no, tarde. Pero no te pusieron. No. ¿Cómo se llama? Divi. ¿Y es chido o es malo? Sí, es chido, pero como si es chido, si no te va a hacer un sentido, como si es un matado. No te va. Porque el otro sí está captado y no le hace nada. Así que... Bueno, espera. ¿Cómo te pones? ¿Te salía eso? Me dio muy bien. Pero no sé si lo he hecho. Yo creo que sí, ¿no? Cuando están levantadas, no estás... Ahí sí te van a matar. ¡No! ¿Antes del 2? No, del... Ahí en el 1 y el 2, ¿cuánto? ¿Que agarran la patineta de agua? Ah, ese es el 2. Uy, ese está bien bueno, ¿verdad? Es de los mejores. Sí. Y la música. Y nada más hay un nivel de... No, no, no. Era el 3, había 3. Se quiere decir que era el 1. ¡Ah! Las muertes están muy cagadas. Pero sí, me molesta eso de que son las explosiones, como que solo desaparecen. Bueno, sí era así, porque solo volaban con tenis. Ah, mira.
Ahí está un trofeo por morir. Creo que en la vida me había pasado eso. No, ni a mí nunca me habían matado esas momias. Porque aparte tienes que romper el zapato. Yo siempre las patino y se van. ¿A poco nunca te prestó? No, nunca lo jugué. Estaba bueno. Sí, estaba bueno. Estaba bueno, tenía los cuatro. Soon, Crash Bandicoot will meet again. Uka Uka and Dr. Cortex want me to teach you a lesson. Well, I mean... Thank you.
Va, el de Coco. ¿De qué? De su lanchita. Uy, de uno. ¿Lo haces tú o yo?
is over, we'll see who is obsolete. Yo también estaría todo feo. Un puto cohete. Oye, ¿los niveles del último cuarto están perros? No. ¿Tiempo de echarnos el 5? ¿Sí? ¿Sí? Va. Tú échate como 3 niveles. No, tú. Yo ya jugué como 2. A ver. ¿Y cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto es el límite de stream? No sé, te digo que hicimos 4 horas y media. Es funny how history repeats itself yet again. Sí, casi 3. No creo que se sienta un conflicto con... tu data y todo. Sí, pues mira, con así cuidado. Le ponía 2 veces. Como ya grabé. ¿Esto ya la apago? Pues ya no la vamos a usar. No. Sí, apágala. ¿Por qué está buscando? El otro.
Y un toro lo puedes matar con la bazooka. Ahí sí. Creí que ya no lo puedes disparar. Siempre se aprende algo nuevo. Sí, siempre le dispara como que no la bazooka. Para todo la quería disparar. Viernes, sábado, domingo y lunes, yo como mañana estuvo recién. Vamos a jugar. La cara de la el otro martes puedes echarme un poco. Los martes estoy aquí. Pero espera, estás hablando muy bueno. ¿Le bajaste? Hola. ¿Le bajaste? Le subí. ¿Qué tranza? Ya ahí debería sonar mejor. Dile a Botanago que... ¿Qué haces? Ah. Verdad, fue la emoción del momento. Otra vez tengo que... A ver, señor Mauricio, ¿ya ahí suena mejor el Jonás? Ya se ha debido porque... ¿De dónde sacaste ese mal? Qué rejoto. Vuelve. ¿Y qué le pasaste el link? No, pero... Ahí con la bazooka, tienes bazooka, papá. Bazooka, papá. Se me olvidó. Lucha los dos, ¿les podría hacer con la bazooka? No, pero es que se compró un Play 4 hace poquito. Ay, ¿te vio streameando? Yo creo que si en Twitter ponía algo, sí, jalaba. Tengo uno que es un seguidor que es de los... Ay, de los Gaby Jagger. Para la otra semana, para el 2. El último, ¿no? Sí, en todas nuestras redes. ¿Con cuántos jugaste el 1 hoy? El
otros dos. Ok. Y ahí, por ejemplo, en el de YouTube sale cuántos nos están viendo. Sí, tres. Somos la nueva promesa del Twitch. Pero esto no sale en Twitch, ¿verdad? No. Ok. Para la los ahí. Creo que yo cuando lo saqué en el 3 no usaba tanto la bazooka, ¿eh? ¿No? ¿No te gustaba tanto? Sí, pero no sé, como que sí rompe un poco. Sí, es bien fácil todo ya. Pero los time trials no te va a servir de nada. A lo mejor sí, en cierta situación. Si lo sacas super veloz. Sí, a lo mejor sí, los time trials sí lo van a tener razón. Sí, por esos obstáculos que esperan tiempo. ¿Qué otros cuartos forman parte de este mundo? El avión de Crash. El de la oscuridad. Otras carreras. Está fácil, lo único que cambia es que se mueven las patrullas, ¿te acuerdas? Que van las patrullas que levantan. ¡Ay, ay! Tiene mucho ojito. El otro día estaba viendo PlayStation 4 Pro. Se ve muy bonito, ¿eh? Sí, hombre, que lo quiero comprar. Sí, lo vino aquí. Y un VR. Para jugar el Doom. Uf. El Doom se debe ver muy rico. Oye, ¿qué? ¿Lo acabaste? ¿Acabaste Doom? Sí, con platino. ¿Está bueno? Sí, me gustó un buen. Uy. Pero hubiera sido un torneo. Joder. Sí, le traigo ganas al Doom, pero está bien. No, ¿al qué? Ah. Al Doom. Ay, lo tengo, no lo quiero. ¿Te lo prestaron? Sí, no, me lo han pedido. ¿De quién es? De un amigo. Y está rápido. Pues si te empeñas en él, lo acabas en una semana. Ese es el peor. Lo tengo. Bueno, igual si me lo pide, te aviso, ya no me lo voy. Pero no creo que sea pronto. Ay, sí, vi el frame rate raro, ¿eh? Sí, es que de repente. Mira qué bonita. Ya me comentaron uno de tus mojones, ¿verdad? No. Sí. ¿Qué dejaste de hacer ejercicio un maldito bebé? ¿Por qué? Pues es que me daba más hambre, yo me engordaba más. Y así ya como estoy bien. ¿Pero cuánto pesas ahorita? Yo creo que voy a hacer puro brazo ya, ven lo que se me bajó muy el brazo. Padre, eso se cuenta. Tu bíceps era tu orgullo. Sí. Pero hacía abdomen y pecho y todo eso y tragaba un buen. Tienes que encontrar el balance perfecto entre la comida y... Pues voy a hacer puro brazo. Y el ejercicio. Si no, te vas a ver como el Tiny Tiger. Como el Koala Kong. ¿Te acuerdas de Koala Kong? Koala Kong nada más sale en el 1. Ajá. Ok, ¿cómo vamos? Ya nada más 4. ¿Tampoco este es el primero? Pero pues está rápido. A ver. Es 4 divertido. No has hecho ninguno de estos. ¿Cuál es el Flaming Impatient? Uno como de árabe. Me gusta el moto. Este es el avioncito de Crash. El avioncito. Y el de la oscuridad. Tú chingate el de la oscuridad.
Ya, gracias. Ah, no, no. Sí, te acuerdas del mapa. Ah, sí, que era azul, ¿no? Era chido, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Ya, qué bueno. Ay, a ver, tengo unos escritos. ¿Qué ibas a intentar hacer? Pues bueno, pero ese no me cae. Los dos están viendo. Y Selma dice, che, Jonás, nomás te estoy viendo yo desde mi cel y el Balam desde mi play. ¿Y el qué? El Balam. Dile que comenten algo chusco. Les falta imaginación. ¿Son como los vikingos? Están cagados. ¿A poco ya lo pasó, padre? Ya vas. Uy, usted es muy tremendo, ¿eh? Échate, bueno, no sé lo que quieras. Ok, voy. Tocan los divertidos, porque yo me eché los divertidos del cuarto. ¿Es el demo? Sí. ¿Ya tiene un hijo? Sí. Híjole. ¿Cómo pasa el tiempo? Y yo aquí sigo jugando Crash, como cuando iba en segundo igualito. Sí, yo también. ¿Es de cuál? El de los árabes. Sí, no se tapa ninguno. Árabes. Aquí sí les faltó hielo. También los cuartos del 2 están más variaditos también. Están bonitos, ¿no? Sí. También. Aquí no sé por qué les. Bueno, yo creo que se enfocaron más en las nuevas mecánicas que en meterle a los munditos. O sea, están bonitos, pero. Neto, los reciclaron mucho. Este, el de día, el de noche, el de medianoche. Es del atardecer. Sí, sí, sí. Nublado. ¿Y el otro del de carreras? ¿Cuál es la variante? Sigue siendo de noche, ¿no? Es como tardecita. Sí, sí. Y el de los aliens está bien duro porque está así oscuro. No ves nada. Te digo que se crece. ¿Y cómo lo sacas ese? Te van alumbrando ellos. Tienes que irlos viendo cómo se mueven. Si se mueven hay caída. ¿Pero cómo accedes a ese nivel? Ah, pues en uno de los... Creo que en el Hogwarts, no, en el segundo. Ajá. No sé si te acuerdas del anuncio de alguien que si chocas con él te lleva un mundo secreto de Coco. En la vida, y eso estaba desde... Siempre he estado. Entonces, según yo, si lo pasas, lo intentamos pasar, pero yo creo que está bien duro porque tienes que agarrar todas las cajas, pero... Y ya te lleva ese cuarto, creo. Y no, poco nada más está ese. No, hay varios. Son 5 secretos. Son muy chidos. A ver si luego hacemos el stream de esos. Sí, es uno de los tres. Sí, están duros, sí están duros. Ay, te corto los chones. Digo, los pantalones. Qué no violento, ¿no? No, el que gira, sí te corta la mitad. Sí, ¿verdad? Y se ve la columna. Oye, ¿cómo? Sí, entonces la habilidad estaría bueno, ¿eh? Sí, te digo cómo sacarlos y ya. Venimos en corto, les enseñamos a desbloquearlos. Sí, ¿sabes cuál pasó? ¿Cuál era un gran juego para demostrar tu habilidad? Vanquish. ¿Viste que lo sacaron para PC? Todos le entraron al mundo con él. Ahora que ya va a ser mainstream, porque así les pregunto a todos los Vanquish, ¿qué es eso? ¿De acá? Casi nadie conoce Vanquish. ¿Pero qué tan conocedores son muchos? No, bueno, solo en mi escuela en general, así me dicen, ¿cuál es tu platino más difícil? Vanquish. ¿Eso es todo? ¿Y consideras que es más difícil? No sé, pues es que ya después Fury, Motorstorm estuvo pesado, los online. ¿Qué es el de Fury? El que dices que son por los PC. Pues no. Vanquish sí lo sentí más duro, pero igual está muy respetable Fury. ¿Tampoco sí se pone muy perro? Sí, está injusto, pero...
Pero pues es que, o sea, si te matan, solo tienes que empezar el jefe. Ajá. Bueno, hay un trofeo de sacar ese en la historia, en lo más difícil, que dice, para sacar ese tienes que morir máximo tantas veces. Y también lo que está más difícil son los hits. Te cuentan cada golpe que te dan. Uh-huh. Y pues sí, mi primer pase en lo más difícil me dieron como 500 golpes o algo así. Para sacar ese son 300 nada más. Pero pues hay un, como un truquito, si sientes que ya estás muriendo mucho. Uh-huh. Es que si le das quit, se te guardan igual. Te tienes que salir al menú de PlayStation y quitar el juego y ya, y sí. Entonces, luego sentí que ya me habían pegado mucho. Uh-huh. Y pues así es. Por eso Panfish sigue siendo más difícil. Lo Catherine también es como más random. Lo recuerdo con mucho cariño porque la Bárbara me ayudó, se rifó. Era en cooperativo, ¿no? O sea, se hacía más fácil si lo hacías en cooperativo. Lo podías sacar solo, pero estaba muy sucio. Pero se bajaba la dificultad si era de a dos, no sé por qué. Poquito. Pero sí, pues. También muy perro, ¿no? El Babel. Yo nada más lo intenté en. O sea, yo pocas veces me he bajado de hard. No, eso. O sea, la historia está fácil. ¿No te acuerdas de la Babel Tower? Pero yo me acuerdo que yo lo empecé en hard. Ah, en hard sí está pesado. Y sí, me regresé. Vas. Escógele. ¿Qué cual quieres? Da igual. Yo creo el de avión, uno de avión. Va, entonces yo hago el... Échate el hog. Hog shit. Uy, qué mal. Orange Asphalt. Crash. Dile a la Sandy que vea nuestro stream. No, porque se va a meter a ver los videos de los Gaming Jackets y va a decir, te ando con esta aberración. Bueno, andaba. ¿Con esta aberración? Sí, ¿no? Están cagados en sus videos de los Gaming Jackets. Estábamos en un morro. Ahorita seríamos el próximo whatever, ¿no? Te digo, ve los de Barkid, güey. Los de Barkid son muy cagados. Sacaron un chingo de contenido. Pero, pues ya, un día sacaron un video donde decían que ya abandonaban el proyecto. Qué rápido, esto de Mario Kart. ¿De qué? Mario Kart. Ah, no. Pasearlo. Así como en Arizona, ¿no? En Colorado. Simón. Como que vas hacia Vegas, Las Vegas. Hacia Las Vegas. No, pues. ¿Cuántos güeyes se ven aquí? Pero ahí vas, ¿eh? Sí, esto fue más largo, así como un salito que pegar. Sí. Secret. Ah, me dice. Uy. ¿Nunca te pasó que te morías en esto? Sí. Ya me dan miedo esas madres. Mírelo. Usted es el maestro, ¿eh? Ya, aviones, Cortex y se acabó. Pues estuvo muy chido. Sí, le fue muy bien. Llevamos 2 horas. ¿Cuál falta, el avión? ¿Ya? A ver.
Mad Bombers. Aparte trae una chamarra y unos lentes. Sí, 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 ¿verdad? Uy, el más fresco. El más fresco. Si el de ese rato lo pasaste en corto, ¿eh? Es fácil ese. Así sí está complicado, tienes que dar las turbinas. Y cuando estén enfrente de ti, haz battle roll con eso. Ok. Aquí bajan mucho, ¿eh? Hay battle. Ah, delicioso. Nada más tengo que matar a los rojitos. Ajá. Igual me respondo. ¿Tengo turbo? No, ¿verdad? Yo solo voy a esta velocidad. Ajá. Si choco también me... No, no bajan, diría. Oye, no, y aquí también tienes que conseguir todas las cajas para que te den... Sí, sí, sí. Ah, no, son los chivas. Ok. Y por ejemplo, ya ves que hay unos globos que tienen la cruz. Okay, okay. O sea, ¿qué le disparo? ¿A la caja o al globo? Al globo. Sí, sí. Ok. Lo acabamos, güey. No te creo. Yo pensaba que no lo ibas a acabar. Pero ya somos muy altos. Sí, ¿eh? Tenemos 10 años. Y eso que... Bueno, eso sí. Ahora no lo sabemos. Y tú también ya... Ajá, y también ya venías bien curtido. ¿Cómo? Bravo, vas. ¿Yo a Cortex? Sí, güey. ¿Tú te lo echas a la primera o te mata? Yo creo que sí me mata. A ver, bueno, pues ya no, sí está fácil, ah, es el más fácil. Tú, usted rífese. El más fácil es el del 2, ¿te acuerdas? Que lo vas persiguiendo con jetpack. Ah, sí, sí, sí. Y le vas pegando y ya. Esto está bien rápido. Esta pelada me gusta cómo pelan las mascaritas. Ah, sí, cierto. Qué emoción, es la tomamos. Uy, uy, uy. Oye, pero si te vas a armar un PlayStation Pro, necesitas una tele con HDR, ¿no? Bueno, este sí es mucho gasto. Sí. Pero yo creo que ya el VR lo... Uy, esta pelea, no me... ¿Cómo se dan en la madre esos güeyes? Y tienes que andar esquivando a esos güeyes también, ¿verdad? Sí. De hecho, lo que más da miedo son ellos. No, corte. Lo mandaste a la taza, mano. Ahí cómo va la mosca. Ahora se están agarrando de las greñas, ¿eh? Van hacia el cuarto, entonces no puede dejar de mover. Se dan un putazo, eh. Y así,
No mames, se dieron en la madre. Uy, casi muero ahí. No, no me reto que ya. Acabo de caer tres. Bueno, si no pasa algo triste ahorita. No mames, no mames. Estaba levantando. Oye, y esos los usas para los trials, ¿verdad? Los tenis. Corto, corto. Oh, bravo. Wey, grandioso. ¿Cuánto tiempo tenía que no lo acababa? ¿Había final? Maybe I should retire to a nice big beach with a nice big drink and a woman with nice big bags of ice for my head. It's not over, Bandicoot. There are the stands. We still. Bravo. Cámara. Vamos, te va a pasar a dejar. La otra semana decidimos con el 2 para que nos vean. Ah, qué bonito, ¿eh? Juegazo. Juegazo. Oye, tenemos que quitar el extremo, ¿verdad? Sí, a ver, yo lo quito.